patrón. Todo aquí, la llamo aquí normal. Calle Sombrero, consigue bastante. Así mismo, la agarra en la mañanita, claro, la ya. La agarramos en la mañana, la sancochamos y la vendemos fresca. Fresquita ya, pues, está bien, mano. Dale. Alrighty, guys, check it out. My man over here has oysters, he has shells, all types of things. We're in Cayo Sombrero right here in Venezuela in Mojocoy National Park, and we're gonna give things a go over here. ¿Quién va? Bueno, las damas primero, pues. Es otra. Es una otra. ¿A qué sabe? Es como babosita. Está babosa. Y esta la agarran aquí en la mañana, hermano. Ajá. Esta la agarran aquí en la mañana. Sí, en la mañana, está fresco. Seguro. A tu salud. Bueno, para ver ahí, pues. Let's give it a go. Put a little bit of Cuba Libre on it. Ooh. Está mejor así con el Cuba Libre, vale. ¿Qué es eso, caracol? Caracol. Y eso es como lo chupas igual y ya. Sí, Natita, como lo chupas. Eso está mejor. ¿Ese está mejor? ¿A qué sabe? A mujer. Y esto lo bajan aquí mismo en el Parque Nacional de Mojocoy. Ajá, aquí en Mojocoy, Chichiriviche. Chichiriviche. Okay. Bueno, a ver, ahí voy. A little hand there. Igualito, le chupó el animal ese ya. Mastícalo, ¿eh? Ay, coño, se me cayó el bicho. Es more chewy. It's kind of more like a calamari. Este es más fuerte, hay que masticarlo un poco más. ¿Y qué más tiene aquí, hermano? ¿Tiene los caracoles y las ostras? Ostras, lechones. ¿Cuál es el arrechón? El arrechón. ¿Y cuál es la diferencia entre el arrechón y el que comió ahorita? El sabor más fuerte. Arrechón, ¿y por qué ese nombre? Porque sé que te pones como tortuga en la tarde. ¿Cómo? Como Octubre. ¿Me gusta Octubre qué? Se pone 5-5 más tarde en la noche. Ah, es como afrodisíaco esta vaina. Coño, este está aún mejor. Porque no hay que masticarlo tanto como el que me diste ahorita, ni tan suave como la otra. Es más suave. You gotta try this one. Este creo que es el mejor. Más suavecito. A ver, José, dale tú ahí para que veas. ¿Ya probaste el otro? El caracol, sí. Ahora, bueno, prueba este para que veas que este está como más... El arrechón. El arrechón. Dice que después te pone para 5. No sé qué significa eso, pero... Bueno. Lo que llaman Viagra natural. ¿Cómo es? Viagra natural. Natural. Viagra natural, hermano. Es verdad. No es ni tan viscoso ni tan suavecito. Hay que masticarlo, pero no tanto. No, no como el caracol ese, que ajá, parece como un calamar ahí, como un chicle ahí para estar masticando y vaina. Ya, y la salsita que... Este es para cócteles. Para cócteles. Ah, es otra cosa que haces acá. Divino, bueno, decinos tú que eres gallega y estás acostumbrado a los mariscos y todo eso. Esto no tiene nada que envidiarle, de verdad que están sabrosísimos. Sabrosísimo. Ese es el arrechón, este es el mejor. No, este es el que está... No, este no es el mejor. No hay que masticar ni mucho ni muy poquito, como que está a punto para gozarlo. Porque es como un caracol. Ajá. Sí, hay caracoles, pero estos son duros. Sí, este es como la pepinola. ¿Y cómo hace? Le haces como un huevo, le das un golpecito ahí. Ajá.
¿Qué es pepitona natural? ¿Qué es? Pepitona natural. ¿Es más duro? Sí, ese es más duro. Hay tres niveles. Espera, aquí vienen con todas vainas acá. Verga. Calamardo.com05 en el Instagram, papá, con todos los juguetes. ¿Cómo es? ¿Calamares? Calamardo.com05 en el Instagram, papá. Mira, tengo salpicón de marisco, calamares, pulpo, camarones, ceviche, rosito, ensalada, todo lo que tienes acá. Platico mixto, platos especiales. Tengo el platico mixto que te da 24 horas de acción, 9 meses de garantía, te pone con maestazo, morada, matarecito bajo el agua. Y tengo el super especial que te viene con langosta rellena, más operadita con todo, que te pone a hacer salto al tigre. Háblame, mi rey. ¿Qué te damos a probar, Julia? Que es el salto del tigre, ah, primero, bueno, de papá, todo, primero comete un platico. Dile, mira, para la gente que no entienda eso. El salto del tigre, tiene que venir a comerte un platico bien chévere con todos los objetivos con langosta y luego yo le explico cómo es el salto del tigre, Julián. Con todos los objetivos que tienes acá, mira, mi rey. Recuerden seguirnos en el Instagram, en calamardo.com05, ¿ok? Cuéntame, ¿qué te vamos a probar, Julián? Julián. Háblame. ¿Por qué me llamas Julián? Ah, bueno, mi rey, aquí estamos en vivo, ¿viste? Directamente de Cayo Sombrero. Mira, no sé, algo muy específico, lo que tengo que probar de aquí de, okay, de Cayo Sombrero, bueno, en los hoy. Vas a probar el pudín, el de la cremita. Pudín de camarones con calamares, pulpito criollo y crema de langosta. Pon la palmita, Julián. Prueba ahí. Ya, date la vena con Julián. Carlito, okay, te lo acepto y ya, pero Julián. Mi reina, prueba el ceviche por acá. ¿Qué tal el ceviche ahí? Ahí está. ¿Qué pescado es ese? Ese pescado es merluza, mi reina. ¿Y este? Aquí. Tengo camarón solo natural, así también, ¿no? Tengo langosta, tengo ensalada de gallina, tengo arroz a la marinera. Ahí tiene de todo, pero déjame, este es el pulpito, ¿qué? Pulpito con calamares, pulpito criollo, calamares, crema de langosta. All that right here in my hand, guys. Lobster cream, calamaris, octopus. It's creamy, but not very creamy. It's more saucy than anything. But darn good. Aquí cuenta los caracoles para ver cuánto es. Son 20 todo con la jona. ¿Cuánto es? 20 todo. 20 todo eso. Y hasta este que no se consumió. He says it's 20 bucks for everything, but I gotta consume this one. ¿Y cuánto? ¿Tú eres fanático de los Marlins o...? ¿Regando conmigo? ¿O ni te das cuenta de la hoja que tiene? Ah, bueno, ¿sabes? ¿Cómo que no sabes la hoja que tiene? A ver, ¿sabes? Ahí jugó Miguel Cabrera, mano. Claro. Hace añales. El 2003. 4-4, compadre. Ahí. Claro. ¿Perdón? Florida, cuando debutó. Ahí cuando debutó y ganó el campeonato en el rookie year. Eso es correcto. Así es. Por eso te digo, hermano, yo crecí en Miami, por eso reconozco la goja como si nada, ¿vale? Así, entonces, ¿qué es? ¿20 palos? Sí, 20. 20 lucas. 30, que nos salga bien. ¿Cómo? Date la cuenta, nos dan 30 para que nos salga bien. 30, pero me dijo 20. ¿Qué coño es que se...? Para poder reír, no lo comiste. ¿De comí aquí todo? Ahí está, mano. No, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, me gusta la creatividad. Dile ahí, mano, de la hojita de los Marlins, ¿dónde estamos acá para que la gente sepa dónde encontrar esto? Sombrero. Cayo Sombrero, compadre. No hay ningún rival, mi compadre. Yo. Aquí es donde llegan todos, mi compadre. Claro. Dame mañana para ahí, vale. ¿Qué? Bueno, para postre, pues. This was the best one. Este es el mejor, el arrechón, ¿no? Arrechón. Calidad, vale. No me olvides porque después no te lo aceptan en otra parte. Ya, pones todo el dinero en tu hoja. Ajá, viste, no viste el banco. Ahí el banco. Están aquí coronando, pues. Ah, bueno. Está bien, bueno, pues. Sigan ahí. Sí. Gracias. Conchita, no toma la conchita. ¿Y qué haces con la conchita? No, esa no la llevamos para botar la mala afuera. Si la dejo aquí, entonces pasa y te corta. Te corta, no, la botan ahí y sí. Después otro animal se mete ahí. Hay un cangrejo que y la naturaleza sigue creciendo. Claro. Hay uno que dice el ladrón. Un animal. Ajá. El ladrón se mete la conchita. El ladrón. Ajá. Que se le roba la conchita, está bien. Que llaman Bruno. Está bien, hermano. Éxito, papá. Dale, si va, papá, igual. That was tasty, but
Dame uno del pulpito ese, que esa vaina estaba. ¿Cuánto es? ¿De cuál te pongo, papi? ¿Ah? ¿De cuál? El pulpito que me di esta vaina. ¿Con qué te le pongo? ¿Con qué más? Ay, no, no, solo ese, solo ese. No, no, no quiero ajo, vale, que no viene que comer ajo. Esta vaina me encantó demasiado. Una receta de acá local. Hey, papi. Esto es a base de mayonesa con crema de langosta, ¿viste, papá? Está bien, ¿y cuánto es? Se le agrega camarones, calamares, pulpito criollo y la crema de langosta, a base de mayonesa. A base de mayonesa. Eso es correcto. Y le ponen aguacate encimita. Salsita rosada. Si quieres picante. Ya, a mí me encanta el picante, mano. Ok. Dame el picante ya. ¿Y eso cuánto sale? Para que la gente sepa. 20 yanquis así surtidito, papi, con todo. 20 para eso. Ajá, correcto. Con galletica, todas las herramientas. ¿Y cuáles son todas las herramientas? Galletica soda, aguacate, rosado, barbecue. ¿Te le vas a echar el barbecue, papi? No, barbecue no. Ok, picante sí. Sí. Yo aguanto. Yo aguanto que jode. Okay. Estuve en México 6 meses y ya estoy entrenado para aguantar. Ya está en vivo, avísame. Ahí, ahí, está bien. Ok. Limón. Esta noche va a ser el salto al tigre, ¿oíste, mi compadre? El salto al tigre. Ajá. Ah, bueno, pues. Oh, man. With the pink sauce right here, guys, it adds a sweetness. The pink sauce is basically mayonnaise and ketchup. Esta salsita rosada es ketchup y mayonesa. Ajá, correcto. Y ya. And it adds a sweetness to it. But I want to try this right here. With the little hot sauce right there. And that's what adds the perfect touch. The sweetness of the mayonnaise with the ketchup is nice and sweet. Then you add a little bit of hot sauce. It's not a very hot sauce. On a scale of 1 to 10, personally for me, I'll give it a 1. But just enough to add a little change of pace there, bring a little kick, mix with the heavy mayonnaise sauce that they made here, the little mayonnaise cream that they added over here. It's a perfect blend. Then you have little pieces of tomato, some pepper there, and it makes a tasty treat. Sí, que tienes que probar esto. Esto está. Bueno. Ahí está, mano. Muchas gracias. Sabrosísimo, gracias, hermano. Va. Gracias, hermano. How is it with the soda crackers? Con las galletitas, ¿qué tal? Vamos a ver. I don't really like soda crackers, but let's go in positive. But for me, better without the soda crackers. Llego personalmente mejor sin la galletica. Pero a ti te gusta más con la galleta. Pero es más crujiente. Y a ti, mano, con la chupeta. No la he probado, ya me cuenta que no. Ya, ¿tú sabes quién lo tiene que probar? La gallega. He's from Galicia, guys. Galicia, Spain, a region of Spain known for their seafood. Por este lado. El aguacate buenísimo. That's gonna wrap up this video, guys. From here in Morrocoy, Venezuela, a national park over here in Venezuela. Beautiful turquoise water, delicious food. And some drinks, guys. Salud.